¿Cómo está? Está bien, señor. Qué bonita, ¿no? Lo siento. ¿Qué más sale? Ya casi. Hola, tío. ¿Qué más? Bien. Sí, hola, hola. 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 ¿Me das un besito? Mándale un beso a la un cámara. Un besito. Uy. Un besito a la cámara, sí. Así. Ahora saca la lengua. Hola, bebé. ¿Qué más, Leo? Hola. ¿Qué más? Sí. Que sigan el ejemplo.
Bueno, familia, muchas gracias primero por estar aquí acompañándonos y pues los invito a que por favor alcemos la copa y escuchar las palabras de los padres. Bueno, buenas noches. Para agradecerle a todos el haber acompañado en este momento al sobrino y desearle lo mejor, que tengan una vida próspera, llena de muchos cariños, de muchos hijos y que siempre tengan en su mente a Dios como guía. Es el que nos lleva, nos trae, nos levanta, nos acuesta. Entonces, brindemos por esta nueva pareja que está formando este día. ¡Salud! Acogedor, bastante. Entonces,
¿Cuál es la idea en estos momentos? Que por favor, vamos a recoger las sillas, unas sillas, sobre todo las que están más adelante, para poder dar espacio al baile, ¿listo? Por favor. Ay, no más. Yo tengo listas una serie de preguntas en las cuales vamos a conocer más a esta nueva pareja de esposos.
¿Qué le pasó? ¿Por qué se ríe? ¿Está asustada? ¿Ella quiere un ramo? Buena lechona, ¿qué digo? Buena matrimonio, no mentiras. Entonces, señores, ¿en qué consiste la dinámica? Yo voy a hacer unas preguntas. Esas preguntas puede ser la respuesta Andrea, puede ser la respuesta Juan Guillermo o pueden ser ambos. Si ustedes consideran que la respuesta a esa pregunta es Andrea, entonces levantan el zapato de Andrea. ¿Listo? Levanten el zapato de Andrea, levantan tu zapato. Eso. Si por ejemplo yo hago una pregunta y la respuesta es Andrea, entonces levantan el zapato de Andrea. Pero si la respuesta es Juan Guillermo, levantan el zapato de Juan Guillermo. ¿Listo? Y si la respuesta es ambos, levantan los dos zapatos. ¿Listo? Arrancamos, arranquemos. Ojo, porque esto se va poniendo caliente. Tranquilos. Que agüita fría para el caballero de la esquina. No, mentira, listo. Arranquemos con algo súper sencillo. Vamos subiendo la temperatura, ¿listo? ¿Quién de los dos es el más romántico? Bueno, es que, claro, ella recibe el romance de él, él es de ella. Lo que pasa es que se olvidó cuál era el zapato de él. Juan Guillermo, su zapato es de la izquierda, ¿listo? Muy bien. ¿Quién de los dos es el más caliente? Oiga. Ella quería quedar bien, ella quería quedar bien, levantó los dos. Él no, él la echó a botes. Cuando empezaron la relación, ¿quién de los dos dio el primer paso? ¿Por qué lo mira él? Ella no se acuerda. Es Juan Guillermo, listo. ¿Quién de los dos dijo primero te amo? Usted no lo mire. Para Juan Guillermo ninguno lo ha dicho todavía. ¿Quién de los dos dice más seguido te amo? Hermano, si usted ni siquiera sabe quién dijo te amo. Cuando los dos se agarran tienen una discusión, ¿quién pide primero disculpas? No, eso sí, se sabe que nos toca a los hombres agachar la cabeza. En la casa mandan las mujeres, se sabe. Atentos porque aquí se pone interesante. ¿Quién es más inteligente? Eso está muy bien, que le den ánimo al otro, ¿cierto? ¿Quién de los dos es el más creativo? Yo, o sea, o no se conocen o se complementan. ¿Quién de los dos maneja mejor? ¿Andrea no maneja? No. Ah, bueno. ¿Quién es el mejor guardando secretos? Ninguno. Eso no le cuenten a ninguno los secretos de ellos dos. Ya saben. Es más probable que bote el celular al inodoro. Se complementan hasta los despistados. ¿Quién se golpea más seguido solo? Hermano, usted no sabe qué es lo que pasa con su esposa. Ella se está pegando y usted no se da cuenta. ¿Cuál de los dos es más impuntual? Oiga, llegaron a la vez a la boda, ¿no? ¿Quién de los dos se viste mejor? Muy bien. Ahora, ¿quién de los dos gasta más dinero? Eso sí es como por naturaleza. Cuando se sientan a ver televisión, ¿quién escoge las películas? ¿Y por qué? Porque si usted es la que lleva los pagantes a las cucarachas. ¿Cómo? Oiga, eso sí es el colmo. ¿Cómo así que su mamá?
Juan Guillermo se sube a la silla con Andrea cuando llegan las cucarachas. ¿Quién es más probable que se pierda en algún sitio desconocido? ¿Por qué? Pues, yo nunca me pierdo. Ay, Dios mío. ¿Quién de los dos es más desordenado? Lo natural. Ojo, porque aquí se van poniendo peligrosas las preguntas. Juan Guillermo, todas. ¿A quién le huelen mal los pies? Oiga, Andrea, ¿por qué no es honesta? Usted iba a levantar su zapato. Me gustó fue que Juan Guillermo alzó el pie y se alejó el zapato y se alejó del zapato. Por algo será. ¿Quién se olvida siempre de las fechas importantes? Menos mal se acordaron que hoy se casaban. ¿Quién habla más? Sí, yo sí. ¿Me he dado cuenta? ¿Quién ronca más duro? Ronca más duro. Infantil cuando se enferma. ¿Quién es más niño, más consentido? Juan Guillermo, acá están diciendo que usted. Le voy a contar un secreto y a todos los que estamos aquí. Los hombres somos malos para enfermarnos, no es niña, mentira. Los hombres nos enfermamos. Yo me boto a la cama, Juan Guillermo también tiene cara de que no. ¿Quién tiene mejor gusto para la música? ¿Por qué es relativo? ¿Quién escucha cumbias y ya rock? Listo, se entiende. ¿Cuál de los dos es más divertido? ¿Quién de los dos siempre tiene la razón? ¿Cómo así? Andrea, es uno de los dos y... ¿Quién baila mejor? Sí, mejor dicho. ¿Quién es uno? Los dos, perfecto. Por fin coinciden. ¿Quién pasa más tiempo en Facebook o redes sociales? O sea, él está transmitiendo en vivo. Saludos en la cámara. Y la última pregunta, la última pregunta. ¿Cuál es la persona que ustedes más aman en su vida? Pero, hagamos algo, bajen los zapatos. Hagamos algo, retrocedamos el tiempo. Yo voy a decir, ¿cuál es la persona que ustedes más aman en la vida? Usted hace el zapato solo de ella, ¿listo? Tú haces el zapato de él y todos hacemos. ¿Cuál es la persona que ustedes más aman en la vida? Ya no nos vamos. No se ponga el zapato de él. Oh, mentira, no mentiras. ¿Dónde está Johanna? Hola, Johanna, ven, acércate a este lado. Tres cada uno. Ella es la que manda, vean, está diciendo qué debe decir, se nota así. Michelle, ¿dónde está Michelle? Michelle, ven para acá, acompáñanos. Saluda a la cámara que estamos transmitiendo en vivo. Siguiente soltera. Diana. ¿Dónde está Diana? ¿Cuál Diana? Mira, oye, ¿usted le parece que Diana está soltera? Hay otra Diana por ahí. Siguiente. ¿Con la otra Diana? ¿Dónde está Janet? ¿Dónde está Janet? ¿Cuál? Mauren, ¿dónde está Mauren? Mauren, ven para acá. Bueno, los novios necesito que se sienten acá. Los novios necesito que se sienten acá. Aquí. Viviana, ven por acá. Viviana, muéstrame el anillo. ¿Ya se casó? Entonces no cuenta, venga para acá, Viviana. O sea que está tiempo de arrepentirse, no mentiras. Señoritas, cada una de ustedes me va a traer a un caballero para que las acompañe esta noche. Traigan un caballero.
Si no conoces a nadie, te conseguimos prestado, no importa. El novio te aconseja uno de los solteros. Oiga, el caballero tiene que estar soltero también, ¿no? Que le ayudes a ella a conseguir un soltero. Está soltero. Después de la noche, bueno, del día de bodas, ¿qué sigue? Muy bien, dormir. Y entre el día y la dormida, ¿qué le pasó? Ella se puso contenta. ¿Qué sigue, señores? Beber, eso está bien, ¿no? La noche de bodas, ¿cierto? Entonces, vamos a invitar pareja por pareja. Arranquemos por este lado, háganse ustedes dos acá al frente. Dos acá al frente. Nosotros les vamos a enseñar a Andrea y a Juan Guillermo. No, esas cosas no piensen mal. Ella me mira con una cara de maldad. No, mentiras. Vamos a enseñarles cómo vamos a bailar la noche de bodas. Cómo tenemos que bailar la noche de bodas. Se van a empezar a bailar. Y van bailando y acercándose a los novios. Se van a acercar. Cuando lleguen acá, nuestra bella damisela le va a quitar la correa al caballero. Qué agresivo, ¿cierto? Y no se le caen los pantalones. Le quita la correa, la enrolla y la mete debajo del vestido de Andrea. ¿Listo? Le quita, no, consígase una prestada, hermano. ¿Cómo así que no trajo correa? Una correa por allá prestada para el caballero. Entonces, repito, empiezan a bailar al ritmo de la música y todos vamos con las manos apoyando la música, apoyándolos a ellos. Y van a bailar y se van a acercar. Cuando se acercan acá, siguen bailando. Le quitas la correa a él y le metes debajo del vestido de Andrea la correa. ¿Listo? Entonces, todo el mundo va a contar conmigo hasta tres. Y cuando yo diga tres, vamos a gritar: suelta la DJ. Y ellos empiezan a bailar. ¿Cómo vamos a gritar? ¡Suelta la DJ! Pero eso está muy bajito, ¿cierto? Está muy bajito. A la cuenta de tres, suelta la DJ. A la una. A la cuenta de tres, Andrea. A la una, a las dos. Bailan los dos, bailan los dos. Bailan los dos hasta llegar acá, claro. A la una, te lo inventa. A las dos. Y a las tres, suelta la DJ. Ah!
Aproveche para
Correa. Llegó el momento crucial. ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Vivian. Como usted escuchó, ella no quiere ser soltera, hermano. O sea, si sale la correa, se ganan el round y ustedes les figuró el otro año en matrimonio. ¿Cómo es tu nombre? Johanna. Te la presento porque no te conocen. Y a la nueva pareja del año. No, mientras si la novia de la pareja está por ahí, cuidado porque no han dicho. No, no se conocen. Los acabé de presentar y ya les guardé la cita para más esta mañana. 7 de la noche se le presenta el casino. ¿Listo? La correa que salga no queda descalificada. La correa que salga es la ganadora. ¿Listo? Vamos a sacar la correa ganadora. Y se gana el ramo, se gana el ramo, señores. ¡Uno! Este man tiene una cara de relax después de que le dé la correa de él. Vamos a entregarle el ramo a Andrea, Andrea y Juan Guillermo, vamos a entregarle el ramo a ellos y a tomarnos la fotito mientras estamos sirviendo la cena para todos ustedes. Sin vistas, hermano, porque se van a llegar a la cita todo incorporado. Bueno, una fotito aquí, una fotito aquí. La verdad. A ver, les tomo la foto, señores. Una foto por este lado, una foto. Que nos salga la lechona. Andrea mirando la cámara de nuevo.